5 grados. Estamos a 5 grados, pero estamos en Estocolmo, finalmente, que teníamos tanta curiosidad de conocerla. Aquí está el famoso Ayuntamiento de Estocolmo, donde se entrega la célebre, todos los años, la célebre entrega de los Nobel, premios Nobel, bueno, la recepción de los premios Nobel. Y nada, vamos a seguir para allá, porque vamos a caminar. Para este lado está, digamos que estamos en la isla que dio origen a la ciudad, y para el otro lado está el Gamla Stan. Y nada, pues vamos a ir caminando. Hasta luego, Lucas. Esta preciosa perspectiva de Estocolmo, con la parte de Södermalm para el otro lado, y uno de los puentes más transitados de Suecia, que es el de al frente. Iría haciendo la chorra, para variar. Chao. Bueno, estamos delante de lo que es el ayuntamiento o palacio municipal, donde se hace la entrega de los célebres premios Nobel. Bueno, aunque el Nobel de la Paz se entrega en Oslo, creo. Pero bueno, estamos aquí. Desde aquí se puede ver el Gamla Stan. Aquí está la Peggy, que me ha confiscado la cámara. ¿Qué ¿Qué haces? hace? ¿Ah? ¿Qué frío hace? Hace frío, sí. Pero bueno, vale la pena el frío. Esto ya es el lago Malmón. Y para el otro, esa es la esclusa que lo separa del, perdón, la esclusa es la de allá, que la separa del mar Báltico. Ese es el Gamla, no, ese es el Gamla, sí. Bueno, esta parte es, digamos, donde se origina esta palma, en el momento cero. Bueno, ya hace un frío del carajo, pero bien vale la pena. Estamos en el cementerio de Ekops, Kiko Garden, en Estocolmo, obra maestra y paisajística de Asplund. Hemos subido, digamos, por una línea que simboliza la línea de la vida y que llega hasta esta zona, que es la zona de la meditación. El efecto fue al contrario cuando estamos. Desde aquí se pueden ver las tres capillas donde son los crematorios, la famosa cruz de granito que diseñó Asplund y el velatorio. Espectacular. Y esto es lo que le llaman la loma de la vida, la loma de la reflexión. Es un cementerio que se puede ver todas las lápidas. Esta primera zona. Bueno, luego seguimos visitando. Hasta luego. Estamos en el interior del Museo de Vasa, que tiene la nave que fue rescatada en el año 60 y rehabilitada durante casi 40 años. Es una de las galeones más poderosos del ejército sueco, y que mientras estaba siendo construida, en su debut, digamos, se hundió en las costas de Estocolmo y estuvo bajo el agua durante casi 300 años.
Luego fue rescatada, restaurada y se expone actualmente en este museo fantástico. Dentro del museo no llueve. Dentro del museo no llueve, por suerte. Fuera está diluviando. Afuera está diluviendo. Deja de copiarme. Y hemos llegado después de una caminata de media hora bajo la lluvia. Chao. Bueno, desde aquí se puede tener una perspectiva general de todo el barco, que es impresionante. Está abajo. La envoltura contenedor que han hecho en torno al barco, realmente es el edificio en sí, el museo.